estamos con la comisión ejecutiva de ¿quién tiene más el micrófono? Ah, encabezada por su presidente. Eso no va a servir. Rafa, ahí vamos a venir hasta acá para que no se vea. Doctor Danilo Carrera. Y los correspondientes presidentes de los comités políticos de los países italianos, que son parte de la comisión ejecutiva. Tanto de Panamá, de Perú, de Chile, de Venezuela y por supuesto de Colombia y la delegación política de la estamos presentando nosotros como una serie de los pueblos bolivarianos del año 2017 estos escenarios en la que actualmente se denomina Villa Olímpica. Los hemos invitado, por supuesto, a que ellos miren el estado de la infraestructura, pero sobre todo de que una atención sobre las áreas que la ciudad posee. Peter, para la baja un poquito, de lo que no te canse, que se requiere para este evento deportivo del ciclo olímpico, del que estamos muy orgullosos de ser anfitriones, en sede para el año 2017. Después de este recorrido aquí con toda la delegación, incluido por supuesto también el presidente de Bolivia, la relación de asistentes, es decir, está completa toda la dirección ejecutiva de la Organización Deportiva Bolivariana y los organismos olímpicos de los países bolivarianos. Para nosotros es una gran satisfacción, lo estamos recibiendo cálidamente, un abrazo que todos los amarios debemos darle a tan importantes personalidades del mundo deportivo, del mundo olímpico, de nuestra región. Posteriormente vamos a ir a la zona de expansión para que ellos también miren el área, la nueva área que vamos a incorporar para escenarios deportivos, la zona donde se construirán además otra parte de los escenarios que requiere la ciudad de cara a su juego. Pero que también queremos, tanto aquel escenario como el área que está en proceso de expansión, de desarrollo, se convierta en un ancla positiva para la expansión urbana de la ciudad de Santa Marta y esta se convierta también en un ancla en términos de la renovación, de la recuperación, del cambio de la ciudad que está avanzando, pero que necesita, por supuesto, también incorporar en ese proceso de cambio estos escenarios. Tristemente, en ruinas. Y así lo estamos recibiendo, pero lo positivo de todo es que se pueden recuperar, se pueden renovar para el servicio del deporte y de la juventud, para la protección de la ciudad, en el marco de estos juegos. Así que esa que es nuestra aspiración, nuestro anhelo, nuestro sueño, y que también esto cumple un legado importante en espacios públicos, en espacios recreativos, en espacios deportivos, no solo para los deportistas, sino para el resto de la comunidad, es lo que hemos querido compartir con ellos y en estos dos días de trabajo vamos a estar presentando nuestros avances. Y pues yo le cedo la palabra al doctor Danilo, al doctor Baltasar y a cada uno de los miembros de la delegación, por si quieren referirse a las impresiones que tienen hasta este momento de su visita. Doctor Baltasar, ¿qué impresión tiene de la visita de los senadores? Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias desde luego por estar aquí haciéndole seguimiento a este proyecto. Yo he conocido de algún escepticismo que a veces se expresa en la ciudad con respecto a los Juegos Bolivarianos del 2017, justamente porque nosotros creemos que los Juegos arrancan es cuando empecemos a pegar ladrillos. Como ustedes entenderán, esto es un megaproyecto que no se puede despegar de la noche a la mañana, necesita de muchos preparativos, de muchos ajustes, y eso es justamente lo que ha hecho el señor alcalde. Y en esta visita de la ODEBO, yo creo que ya a partir de hoy, con los informes tan positivos que nos ha dado el señor alcalde y desde luego con la visión ya sobre el terreno que se llevan los miembros de tanto del Comité Ejecutivo de la ODEBO como de la Comisión de Seguimiento y Acompañamiento, pues prácticamente ya este carro empieza a despegar.
Yo lo que quiero es pedirles a ustedes como representantes de los medios de comunicación y de alguna manera como los grandes generadores de la opinión en la ciudad de Santa Marta, pues desde luego montarse en este carro, montarse en este bus, volverse todos parte de los juegos y empezar a darle a la comunidad samaria un sentido de identidad con estos juegos para que todos los defendamos y los podamos llevar a una feliz realidad. Esta es una oportunidad histórica que tiene Santa Marta, que no la podemos enredar de pronto defendiendo sentimientos respetables, pero que no van con los principios, dijéramos, de la modernidad. Las ciudades a veces se tienen que despojar de ciertos sentimientos para darle paso al progreso. Y este paso que va a dar Santa Marta es un paso de avanzada en lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo de la ciudad, del departamento en general y del país. Como quiera que Santa Marta ha sido una de grandes estrellas del deporte colombiano. En ese aspecto entonces yo quiero agradecerle al señor alcalde y felicitarlo por lo que se ha hecho hasta hoy, que aunque no estamos viendo ninguna obra en ejecución, el tiempo que tenemos ya superadas las dificultades que ustedes conocen con la entrega de todos estos predios por parte de la gobernación a la alcaldía del distrito, pues yo creo que ya estamos listos para arrancar. Yo lo decía ahora de una manera muy gráfica frente a esto. Yo como presidente del Comité Olímpico, que es la entidad responsable de los Juegos ante la ODEU, no tengo ninguna preocupación, al contrario, tengo todo el optimismo y toda la convicción de que vamos a salir adelante con los Juegos. Porque tenemos dónde hacerlo. Muchas ciudades a veces el principal problema es que no tienen los terrenos, los lotes, aquí los tenemos todos. Tenemos con qué hacer, porque ha habido un compromiso del gobierno nacional y del gobierno distrital en lo que tiene que ver con asegurar unos recursos necesarios para todo lo que tenemos que hacer. Y hay con quién hacerlo, porque tenemos un alcalde comprometido, entusiasta, liderando este proyecto que lo que necesita es el respaldo de toda su comunidad. Esa es entonces mi invitación a todos los samarios, a que rodeemos y nos llenemos de optimismo frente a la realización de los Juegos y que todos en el 2017 le podamos abrir las puertas de la ciudad a toda la familia bolivariana del deporte para que se lleven no solamente un buen recuerdo de nuestra ciudad, sino para que quieran volver. Presidente. Doctor Danilo. ¿Qué impresión se lleva de esta visita al escenario de periodistas? Gracias por estar presente aquí. Estoy impresionado del número de periodistas que han venido a cubrir esta visita, porque realmente se nos el interés de la ciudad en conocer más sobre el desarrollo del próximo juego bolivariano. En primer lugar, quiero decir que esta visita donde hemos visto este parque, ¿no?, que va a ser modernizado totalmente, es una gran oportunidad que tiene la ciudad para modernizar todas sus instalaciones y dejar un gran legado de los pueblos a Santa Marta, ¿no? Ya estos estadios fueron hechos hace 50 años y ya las exigencias de cada una de las federaciones para la práctica de un deporte son reglas muy claras, especiales, específicas de las necesidades que tiene que cumplir un escenario, ¿no? Es un momento ideal porque como no está hecho, están los escenarios, es el momento preciso para hacer las cosas bien en base a lo que hemos visto. Creo que estas ciudades tienen estos complejos que se pueden mejorar, que se pueden actualizar, modernizar, y eso es un gran activo con respecto a la organización. También en el año pasado siempre teníamos la preocupación de la entrega de las tierras para nosotros, en otro sector, ¿no? Entonces ya es posesión, ya fue entregado, ya es parte de los activos de la municipalidad, lo que nos asegura la implementación, la construcción del resto de los escenarios deportivos y de todas las facilidades. Y sí, viendo al futuro veo que esto van a ser los grandes juegos donde van a venir más de 34 deportes, donde van a estar 5.000 deportistas, donde van a estar 2.500 entrenadores, donde van a entrar cerca de 2.000 jueces. Así que va a ser una verdadera fiesta del deporte bolivariano.
estamos muy contentos, ¿no?, de ver el empuje que se le ha dado en este poco tiempo que ha transcurrido limpiando todos los problemas que han existido. Y pido también yo la colaboración de todos ustedes para hacerles ver la importancia de este proyecto, de estos juegos, a todos los que habitan aquí en el Parque Nacional. Estoy muy contento de estar una vez más en Santa Marta, la gente está enviando y siempre recibimos el cariño muy afectuoso a todos.